Aquí mismo, porque para ir así a las peluquerías al centro no puedo, a ver si como aquí hay peluqueros, pero yo les pago la plata. Yo les pago, yo cobran $1, yo les pago. Y a pesar que es una alegría que un interno así, ¿no? Como es homosexual, está bien que ellos trabajen también, para que ellos tengan su trabajo normal. Y él siempre me corta el pelo a mí aquí. Y yo estoy a toditos los internos, les estoy cogiendo las huellas, las fotos, y eso es para mí personal, eso no es para sacar el periódico ni nada. Y ya próxima semana comenzaré con ustedes las internas, todas las mujeres. ¿A beneficio de qué está hecho este...? A beneficio eso nos pusieron, a mí me pusieron eso porque yo pedí, porque eso no hay aquí. Es solamente para llevar yo un registro, porque el Ministerio de Justicia nos requisan a toditos nosotros. Nos revisan, entonces yo tengo que enseñar todo mi trabajo que yo hago. ¿Dónde aprendió a cocinar? ¿Dónde aprendí a cocinar? Mi mamá me enseñó a cocinar. ¿Cuál es el sazón que va a dar hoy? Hoy es una sopa de atún, ensalada de verdura y pollo frito. ¿La cocina le ha dado algún beneficio a usted? O sea, no. No, Malena, tengo que cocinar porque está mi marido en el patio, también está preso. Y ya, para uno alimentarse también, porque de esta manera hay que comer algo. ¿Usted es la única persona que cocina para las mujeres? ¿O es personal? No, solamente personal. ¿Cocina solo para usted? Sí, solo para una señora, para la guía. Hombres y mujeres. Tienen las policías, la gente de las oficinas de aquí, la directora, ¿cómo es que se llama? La psicóloga. Vienen todas a arreglarse el cabello. Las compañeras mujeres, las que están acá detenidas también. Chicas se están poniendo excelentemente guapas. Ajá, sí, este es el regalo mío por el Día de la Mujer, que ellas se vean bonitas. Aunque yo todavía estoy feita. No, si nosotros nacimos bellas, ¿cómo vas a estar bella? Sé que de mi llanto tú te burlas, sé que para ti no valgo nada, porque soy más que un triste bohemio. Por eso quiero estar el Día de la Mujer. Y es el día de todas las mujeres y de nosotras también. Y por eso se festeja el Día de la Mujer. Todos los años se festeja el Día de la Mujer. Pero nosotros somos lindas todos los días del año, sino que ya, pues así es la vida. Así es. ¡Que vivan las mujeres! A pesar de estar aquí, nosotras nos sentimos bien. Porque todas nos unimos cuando es de festejar algo por nosotras mismas. Nos unimos todas y nos ayudamos todas. Nos sentimos felices cuando nos toca una época así. Porque somos lindas, bellas, inteligentes. Y en realidad hacemos más cosas que los hombres no pueden hacer. ¿No? Entonces por eso, nos merecemos aunque sea un día. Escucha, ya estamos en la cocina de la cárcel de mujeres donde compartimos el rancho con los varones. Alcanza la comida, todos los días nos quedamos con hambre, con muy poquita está la comida, señora. Dígale al presidente que nos mande más comida. Estamos ganando algo aquí, que nos mande de comer. Al ministro de Justicia, señor ministro. Al ministro de Justicia, por favor, y todos los días nos quedamos con hambre. Ya, y en este momento se encuentra, pues, cómo están siendo servidos los señores de la cárcel de varones. Esto es lo que nos separa de la cárcel de mujeres de Quevedo, ¿no? Entonces estos son los presos de este lado. Ahora los chicos están siendo grabados allá arriba y nosotros también acá los estamos grabando a ellos, pues ellos también están privados de la libertad. Donde me encuentro ahorita el compartimiento de varones, el lado de allá el compartimiento de mujeres. Compartimos esas dos etapas.
de aquí hasta que Dios nos preste vida hasta los momentos de estar aquí. En este momento estamos grabando una compañera acariciándose con su esposo. Este es el único medio de comunicarnos que tenemos, pues, las compañeras que tienen sus esposos allá adentro. Y ya deja a su esposo allá. Estamos entrevistando aquí un compañero de privado de la libertad, igual que nosotros. Entonces queríamos saber, compañero Virginia, cómo usted ha conseguido todo el material de trabajo, su espacio de trabajo. El espacio me la brinda de aquí el pabellón, pero de ahí mis cositas yo he traído de afuera, de lo que he tenido. Compañero, ¿usted le gusta compartir aquí con sus compañeros varones o le desearía entrar a compartir con nosotros el pabellón de mujeres? Para mí sería compartir con las mujeres del pabellón. ¿Usted cómo se siente al estar aquí reunido con varones? No me siento a gusto. ¿No se siente a gusto? ¿Le gustaría la idea de que lo pasen al pabellón de mujeres? Claro, porque ya uno acá, como que dice la palabra correcta, ya uno, como quien dice, entre mujeres hay cosas como conversar, entenderse, pero en cambio con hombres no. Ningún problema de que vayas a compartir con nosotros. Y porque nosotros te aceptamos tal como eres. Señora, ¿usted cuándo sale de la barriguita? De la barriga salgo este mes que viene. Este mes que viene. ¿Y qué va a tener? Varón. ¿Quién le presta la ayuda? A mi marido. ¿Y cuando vaya a salir o se ha hecho tratar, de cómo se hace? En el hospital. ¿En el hospital por medio de quién? De la... del... Nos llevan aquí, nos sacan al hospital. Ya, ¿y es buena la atención? Sí. Ya, entonces en ese lugar usted va a dar a luz. Claro, pues allá que nos llevan, porque no nos llevan a una clínica. Pero sí le gustaría ir a una. A una, claro, pues rapidito me voy, que es el hospital. ¿Dónde va a estar el niño cuando nazca? Aquí. ¿Le gustaría que él tenga alguna clase de ayuda? Claro, ¿cómo no? Hasta lo último que nos ayuden. La hija de otra compañera privada de la libertad, ¿ya? Y ellas, como están con la pre, entonces 5 días pasan afuera, 2 días acá adentro, el lunes ya se van de mañana, el sábado ingresan y esta es la cocochita. ¿Ya? Sí, por esto deberían venir buenas ayudas, por estas cocochitas. Hoy día sábado ingresan 2 cocochitas, más la Carlita, más 2 que van a nacer. Se va con una compañera que ya está ahorita saliendo con la pre, se va a la casa de ella. Y viene todos los sábados. Y aquí se está un rato, hasta el mediodía, después que se vaya almorzando, y ahí ya se va a la casa donde una sobrina. Y ahí viene los lunes de mañana otra vez. Y así. Y esto se me hace bastante difícil. Tener a mis hijos por un lado y por otro lado. Y el otro sin estudiar, porque va 2 años que no estudia. Porque no tengo cómo darle el estudio. Y otro que ya también está jovencito y él dice que le da vergüenza y todas esas cosas. ¡Ayuda! 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 ¡Ayuda!